acceso a lo importante que son los derechos de autor en cualquier parte del mundo. Total. Y en Colombia muchas personas que escriben o que tienen obras de arte o que tienen de pronto... todo lo que sea relacionado con derechos de autoría tiene el amparo de la ley, pero a veces uno lo desconoce y lo tumba. Pacheco tiene hoy a alguien muy importante que nos va a hablar de los derechos de autor y aquí está con nosotros. Nuestro invitado hoy en día a día es el abogado Fernando Zapata. Él es la cabeza visible, llamémoslo así, de la Dirección General de los Derechos de Autor en nuestro país, en Colombia. Doctor Zapata, ¿esa es una entidad oficial? Sí, es una entidad adscrita al Ministerio de Interior y Justicia que recientemente está cumpliendo 120 años de existencia. Déjeme preguntarle, ¿los derechos de autor son solamente para obras literarias? Todo lo que es la literalidad, por eso hablamos de obras literarias, es decir, lo que tenga un lenguaje escrito. Y la obra artística, lo que tenga una expresión artística, para lo cual incluimos allí la arquitectura, la pintura, la escultura y toda aquella expresión. La música no. La música también. ¿También? La música tiene un lenguaje. Como tal puede ser, claro, un lenguaje literario. Existe en Colombia, hablo de la música porque ahora está muy de moda hablar de la piratería en la música. ¿Eso ha aumentado o ha mejorado? Yo pienso que ha seguido aumentando. Y en la literatura también. También. Pero aún así, los índices de Colombia son los más bajos de todo el continente, exceptuando pues naturalmente Estados Unidos. Entonces, siendo altos los índices de piratería, por ejemplo, en materia de software, las últimas estadísticas nos indican que aumentamos de 57 a 59, pero la mayoría de los países de la región, incluido Chile, están por encima del 60. Al fin y al cabo, la piratería es una consecuencia del éxito de la obra. Y del desarrollo tecnológico. Y del desarrollo tecnológico, exactamente. Lo que se piratea es lo bestseller, lo que está, es decir, claro, lo que se conoce, a lo que el público quisiera acceder rápidamente. Eso ha sido una constante en el interés del público o de cierto público, no podemos generalizar. Pero hoy el desarrollo tecnológico nos acerca más a esa facilidad. Antes no teníamos los reproductores que hoy tenemos. Hoy hasta el teléfono celular permite transportar una obra. Exactamente. Entonces ese desarrollo tecnológico lo que ha hecho es acercar a la persona a la obra, a poderla disfrutar con más facilidad. ¿El autor de la obra cobra los derechos de autor en esa oficina? Los derechos de autor son de diversa índole. Cuando uno habla de derecho de autor, está pensando en que el autor, a efectos de controlar su obra, puede controlarla, por ejemplo, a través de la reproducción. Es decir, cuando la obra se va a grabar o se va a fijar en un iPod, en un teléfono celular, en un CD, en un DVD, en cualquier dispositivo técnico en donde la obra se pueda fijar. Ese es el derecho de reproducción. Pero hay también un derecho de comunicación pública, que es cuando la obra se pasa por una emisora de radio, de televisión o en un establecimiento abierto al público. ¿Y en eso tiene que ver la oficina que usted dirige? No, esos derechos los cobra, según lo que sea, o lo cobra Saico, lo cobra el editor, generalmente nunca el autor. El autor no tiene la posibilidad, no es que no tenga la posibilidad, sino que el autor deja que esos derechos se los gestionen otros, y a esos efectos existen las sociedades de autores. Entonces, ¿cuál es en realidad la gestión que hace la Oficina de Derechos de Autor? La Oficina de Derechos de Autor tendría, o te podemos señalar, en tres situaciones o aspectos básicos su función. Una, que es la primera con la que se inicia la oficina hace 120 años, el registro de obras. Allí se registran todas las obras, desde un software hasta un poema, pasando por una obra audiovisual, un fonograma, una pintura, una obra de arquitectura, en fin. La segunda labor es la vigilancia a esas sociedades de autores, que esas sociedades de autores, la plata que recaudan, se la distribuyan a los autores. Y aquí hay que hacer una consideración que vale la pena hacer, y es que en materia de música, por ejemplo, Colombia es de los pocos países que resiste a esa supremacía de un repertorio extranjero. Nosotros aún así tenemos 70% de repertorio extranjero y 30% nacional, pero hay países que tienen 95% de repertorio extranjero. ¿Ah, sí? Sí, señor, y 5% de repertorio nacional. Y tenemos una tercera que nosotros no dudamos en señalar que es como la más importante hoy por hoy. ¿Qué es? Y es el tema de la difusión y la capacitación. En todos los medios nosotros escuchamos que la economía de hoy está basada sobre el conocimiento y que hoy es la sociedad o la economía del conocimiento o del saber. Ajá. Esa sociedad del conocimiento pues está fundada en el derecho de autor, porque es el derecho de autor el que protege todos esos contenidos. Y cuando hablamos de internet, ni qué decir, porque ahí pensamos o no pensamos, sino que establecemos ciertamente que el 80% de lo que discurre por internet o son imágenes fijas, fotografías, o el movimiento, películas, o es software,
Claro. O son sonidos de todo tipo y condición, o son escritos. Bueno, pues ya sabemos y nos hemos informado que existe, gracias a Dios y gracias a las entidades colombianas, una oficina que vigila los derechos de autor. Lástima que la piratería aumenta en nuestro país, pero eso es inevitable. Los derechos de autor tratan de evitarlo. Muchas gracias, doctor. No, Pacheco, un placer estar contigo. Totalmente cierto, hay que defenderlos, pero ojo, drogas, la rebaja sigue premiando a